Bienvenidos a una nueva edición de Doctores en Línea. Eh, soy la doctora Constancia Jope, traumatóloga infantil, especialista del Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Hoy hemos invitado a la doctora Carolina Barzúa Cantero, hemato jefa del Banco de Sangre del Hospital Hernán Enríquez Aravena y docente de la Universidad de la Frontera, quien nos conversará sobre la donación y transfusión de sangre. Un tema muy relevante en la salud por su impacto y por el déficit que nos enfrentamos a nivel país año a año. Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación. Empecemos eh, por lo básico. ¿Qué es una transfusión de sangre y para qué sirve? Una transfusión de sangre es, en el fondo, administrar cualquier producto de la sangre, glóbulos rojos, plaquetas o factores de la coagulación a los pacientes que lo requieran. Y sirve para salvar vidas en la práctica. Nosotros siempre decimos que con una donación de sangre somos capaces de salvar tres vidas. Perfecto. ¿Y por qué es tan importante contar con un stock adecuado de sangre en cada centro de salud? Si nosotros no tenemos el stock adecuado, que es algo que nos lleva pasando varios años a, a lo largo de todo el país, la verdad es que lo que sucede es que los pacientes que lo necesitan muchas veces no pueden recibir la sangre y eso hace que la enfermedad por la que se encuentren hospitalizados o, o ambulatorios, pero padeciendo alguna enfermedad, se vea más difícil de tratar. Y por otro lado, eh, se suspenden cirugías porque no tenemos los hemocomponentes o la sangre necesaria para que se realice la cirugía a un paciente anémico o a un paciente que esté sangrando. Y ahí mencionaste un poco eh, algunos pacientes que pudieran necesitar de donación de sangre. ¿Quién más pudiera necesitarlo? Nuestros sí. nuestro mayores eh, demandantes de sangre son, bueno, los recién nacidos, los pacientes oncológicos los pacientes politraumatizados, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, principalmente la cirugía cardíaca, ellos habitualmente requieren sangre siempre y son probablemente nuestros mayores demandantes de productos sanguíneos. Perfecto. La, entonces, eh, una pregunta muy frecuente. Ya respondimos a quién estaría destinada la sangre, pero cuando nosotros donamos... ¿Esta sangre va directamente al familiar por el que donamos? No necesariamente. Podría coincidir que vaya directamente al familiar que donaron, pero la verdad es que no hay garantía de eso. Uno puede donar de un grupo distinto del familiar que lo requiere y aún así aportar donante de reposición a ese familiar, pero va a recibir la sangre que esté disponible en el momento que lo requiera, ya sea en el momento que esté programada la cirugía o que esté sangrando va a recibir sangre lo más probable es que de otra persona que también haya donado en nuestro banco de sangre y por qué cuando yo quiero ir a donar eh, se mide la hemoglobina porque nos para nosotros la salud de nuestros donantes es muy importante nosotros eh, velamos mucho porque ellos estén sanos porque queremos que sean unos donantes que Vayan con frecuencia a donar y quizá una experiencia grata para ellos esto. Y dentro de las cosas, que las precauciones que nosotros tomamos es que ellos no tengan una hemoglobina límite o riesgo de tener anemia después de la transfusión, tanto así que, o de la, de la donación, tanto así que nosotros, por ejemplo, si detectamos que el paciente tiene una hemoglobina baja, donante tiene una hemoglobina baja, le hacemos un hemograma completo. Lo revisamos, yo me contacto con él un par de semanas después, unos días después de la donación cuando tengo el examen, para contarle lo que vimos y hacerle ver que es importante que vaya al médico para diagnosticar o tratar lo que padezca en el hemograma. Así que en ese sentido nosotros somos muy preocupados por los donantes, por eso hacemos este examen. Además de la hemoglobina, ¿qué otros exámenes hay que realizarle al donante? Eso con, con la hemoglobina ya pasa a la sala de extracción a la sangre nosotros le hacemos otros estudios complementarios principalmente buscando enfermedades que se puedan transmitir a través de la sangre eh, eh, son sífilis, chagas, virus VIH, hepatitis y HTLV esos son lo que nosotros buscamos y estudiamos la sangre antes de transfundirla y si tiene alguno de estos virus eh, nosotros no la transfundimos y la desechamos. Perfecto. Entonces, si los exámenes salen alterados, como decías recién, se desecha la sangre. Y si nosotros llamamos al donante, le, yo le notifico la, lo, la enfermedad que padece o el virus que porta y se deriva a distintos canales según la enfermedad. Por ejemplo, eh, si es VIH, se va con el equipo de VIH, si es HTLV, con un médico que va, le va a hacer el seguimiento acorde a eso. Depende de lo que nosotros vayamos pesquisando, dónde lo vamos derivando, pero les avisamos que, que si encontramos algo, ellos están al tanto de eso, porque no pueden seguir donando. Claro. Ahora una pregunta un poquito más específica. ¿Qué componentes sanguíneos podemos donar? Cuando uno dona sangre, que es la donación más habitual y más frecuente, de esa sangre eh, nosotros podemos fraccionar y sacar distintos elementos. Nosotros donamos sangre total y de ahí podemos, nosotros la pasamos a un fraccionamiento donde sacamos glóbulos rojos, plaqueta, plasma y crioprecipitado, eh, que tienen distintas funciones según lo que las necesidades del paciente. Los glóbulos rojos son para los que tienen anemia o el hematocrito bajo. Las plaquetas son para los pacientes que están sangrando porque tienen bajo el número de plaquetas o que van a ser sometidos a una cirugía en la cual pueden requerir plaquetas extra a lo, a lo que tiene normalmente el paciente. Y los crioprecipitados y el plasma se administran principalmente a los pacientes que están sangrando por problemas en la coagulación. Eso es como lo habitual, esa es la donación habitual que nosotros recibimos. De cada paciente obtenemos entonces al menos tres. Distintos hemocomponentes eh, de una donación de sangre. Perfecto. Y con distintas finalidades cada uno. Sí. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede donar sangre? En nuestro banco se puede donar sangre desde los 17 hasta los 65 años. Hay que hacer la salvedad, así que a los 17 años el donante debe venir con un consentimiento informado por su tutor legal firmado y que está de acuerdo con que done sangre, mucho mejor si puede ir con el mismo tutor a la donación de sangre, y estrictamente hasta los 65 años, aun cuando sea si un paciente de 66, 67 años, que haya donado sangre antes y se encuentra en buenas condiciones de salud, yo como médico del banco lo evalúo, y si está en condiciones, eh, le permitimos su donación también. Perfecto. ¿Y qué precauciones se deben tomar el día que se va a donar sangre? El día en que, en que se dona sangre, a diferencia de lo que todos o muchos piensan, ese día hay que comer bien. No alimentos ricos en grasa, pero sí hay que alimentarse. Nosotros estamos acostumbrados que cuando vamos al hospital a tomarnos exámenes, vamos en ayuno. Pero esto es distinto, que ¿ok? hay que ir haber comido antes, haber dormido idealmente al menos seis horas antes, ir tranquilo. Eh, bueno, llevar todos sus documentos de identidad, el, el una comida como yo te comentaba, no muy rica en grasas y um, haber, no haber fumado una hora antes al menos de la donación, tabaco al menos Y nos ha hablado eh, hasta el momento siempre de pacientes sanos, uh -huh. pero ¿qué enfermedades pudieran impedir que uno done sangre? En general... Eh, enfermedades que se transmiten a través de la sangre como la hepatitis, el VIH algunas hepatitis, no todas pero por eso también es importante que cuando nosotros hacemos la entrevista o cuando agendan la hora nosotros consultamos bien de qué se trata eh, hepatitis, VIH HTLV, chagas, sífilis eso no pueden donar sangre los pacientes con insuficiencia cardíaca insuficiencia respiratoria Tampoco pueden donar sangre. O pacientes que son epilépticos, por ejemplo, que tienen crisis a repetición, lo mismo que los asmáticos con crisis a repetición. ¿Y qué pasa con los hipertensos resistentes a la insulina o con depresión? ¿Son si ellos, para la No, la verdad es que no. Si ellos están controlados. Eh, no tienen ningún impedimento para donar sangre. Incluso los pacientes diabéticos cuyo tratamiento no es insulina inyectable pueden donar sangre si es que están compensados. Perfecto. Y mmm, otras preguntas que me imagino que son frecuentes sobre impedimentos para donar sangre: los tatuajes y piercing. Eh, no es un impedimento para donar sangre eh, siempre y cuando, o sea, uno se puede hacer un tatuaje y donar sangre, pero tiene que esperar ocho meses desde que se hizo el tatuaje para donar sangre en nuestro banco de sangre por el tipo de exámenes serológicos, de estudios que nosotros tenemos. Hay otros bancos de sangre que tienen un periodo un poquito más corto. ¿Y en caso de estar tomando antibióticos? Si está tomando antibióticos los últimos siete días, no puede donar sangre. ¿Y se nos estará escapando alguna situación en la que no se pueda donar sangre? Sí, hay, hay algunas situaciones en las que no se puede donar sangre, son las menos. O sea, lo más frecuente es que se ha permitido donar sangre a pesar de lo que se, se, se cree. Y lo otro, les voy a comentar las la restricciones que tenemos nosotros, que son bien comunes con los restos del Banco de Sangre de Chile, sin embargo, es importante que cuando ustedes se acerquen a un banco de sangre revisen las, las condiciones de cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, si han tenido contacto sexual en los últimos ocho meses con una persona nueva, aunque hayan ocupado método de barrera, no pueden donar sangre. Lo mismo que si han tenido contacto sexual con más de una persona en los últimos ocho meses o si han tenido contacto sexual con un, una persona que... Eh, realice trabajo sexual durante los últimos 12 meses. Tampoco pueden donar sangre si están en un tratamiento dental o fueron al dentista en los últimos 7 días, si están embarazadas o si sufrieron un aborto o pérdida en los últimos 6 meses o si están en lactancia materna exclusiva, tampoco pueden donar sangre. Eh, tampoco pueden donar sangre si se han realizado una endoscopía o una colonoscopía en los últimos ocho meses y si han tenido cáncer. Eso es como eh, resumía la, la, las razones para ser excluido de la donación de sangre. Sí. No pueden donar sangre tampoco si han fumado marihuana antes de 12 horas. Perfecto. Y posterior a la donación de sangre... ¿Se puede realizar actividad física? Sí, se puede realizar actividad física, idealmente no, pero después de seis horas se puede realizar actividad física, pero no de mucha intensidad. Y ahora vamos a pasar a una par de preguntas más prácticas, como por ejemplo, ¿cuál es el horario de atención? ¿En qué horario se puede ir a donar sangre en el hospital Hernán Enrique Aravena? Nosotros en el hospital atendemos entre las 8 y cuarto. Y las 17. Y las 19.30 ahora, de lunes a domingo. Y son, eso es súper importante que lo tengan en cuenta porque nosotros también la tenemos fines de semana y festivos. Por agendamiento, idealmente, pero tenemos un horario bien amplio de atención, así que eso permite que puedan ir cualquier día, no hay mucha excusa para no ir, la verdad, a donar sangre. Y ahí acabas de mencionar que es por agendamiento. ¿Cómo se realiza este agendamiento? Tenemos tres vías para realizar el agendamiento. Una es a través de llamada de teléfono a nuestro teléfono que es el 452 -5 5 5 8 8 66, o 452-556633. Eh, o a través de WhatsApp que es el más 569-3216-2276 o personalmente en la ventanilla del banco de sangre del hospital. La idea es que sea por agendamiento porque eso va a hacer que el proceso sea mucho más agradable. El proceso de la extracción de sangre se trata, y voy a aprovechar este minuto para contarles que en el fondo ustedes agendan su hora, llegan a la ventanilla del banco, y los van a hacer pasar una entrevista con el tecnólogo, realizan una entrevista donde más o menos se cotejan estos mismos puntos que mencionamos como contradicción contraindicación para donar sangre o no, se toma la hemoglobina y luego pasa a la sala de extracción, el proceso total debe durar entre 30 a 40 minutos si está bien programado, de lo contrario si van sin agendamiento, igual los vamos a poder recibir, pero vamos a tener que acordar con ustedes, si es que pueden esperar un rato, si hay espacio en ese mismo momento, felices, pasan de inmediato, pero si no, si es que pueden esperar un rato, o si hay una disponibilidad en la agenda ese mismo día u otro día, se agenda, lo, ahí lo vamos acordando con el donante. Pero, el, pero la idea es que ojalá sea agendado, esa es como una normativa nacional que nos permite llevar un poco más ordenado el proceso. ¿Y solamente se puede donar sangre en el Hospital Hernán Enrique Aravena o se puede donar sangre fuera del hospital también? En este minuto, el 70% de la donación de sangre nosotros la recibimos en el Hospital Hernán Enrique Aravena, en nuestro banco de sangre. Sin embargo, hay un 30% que nosotros recibimos a través de colectas. Y nosotros todas las semanas estamos publicando a través de nuestro Instagram, que es arroba dona sangre-araucanía sur. Y a través, compartido a través del Instagram del hospital, eh, los sitios donde vamos a estar haciendo colecta alrededor de la, del servicio de salud araucanía sur, que puede ser dentro de Temuco o también en los nodos para que en el fondo puedan acercarse a donar también a las colectas, pero eh, aquí tengo, les voy a contar como una noticia. y Nosotros esperamos dentro de poco, lo que va a los próximos meses, poder abrir en un proyecto en conjunto con la Universidad de la Frontera, que la verdad es que es el gran gestor de este proyecto, junto con el banco de sangre del hospital más el Servicio de Salud de Eucanía Sur, la Casa del Donante Altruista. Esta casa se ubica en claro solar con blanco y la idea es que en este lugar nosotros vamos a potenciar la donación altruista. Es un lugar donde vamos a esperamos recibir la mayor cantidad de donantes, esos donantes que son repetitivos, esos donantes que no van por alguien, sino que van porque generosamente donan sangre cada cierto tiempo, mientras lo tengan permitido y cumplan con las condiciones y han sido fieles a nosotros durante años y queremos seguir sumando ese tipo de donación. En la pandemia habíamos alcanzado un 50% más de donación altruista y con el correr de los años, antes de la pandemia, y con la pandemia y el correr de los años, esto ha ido disminuyendo y nos ha costado mucho subir esta donación. Y es para nosotros súper importante potenciarla. Entonces vemos en esta casa del donante que generosamente el espacio físico lo cede la Universidad de la Frontera, vemos una muy buena alternativa para poder potenciar la donación de este tipo. Para nosotros es muy importante. Una noticia muy importante, entonces, estar atentos a, a las ubicaciones también en, en el Instagram. Uh -huh. Y, eh, ¿cada cuánto tiempo, hablando de estos donantes altruistas, cada cuánto tiempo se puede donar? En general, eh, las mujeres pueden donar cada cuatro meses, esto es porque las mujeres, sobre todo en edad fértil, tienen pérdidas mensuales de sangre que hacen que, que requieran mayor cantidad de fierro y hemoglobina circulante y los hombres eh, pueden donar cada tres meses. Hay, hay un, una diferencia así que quería hacer diferencia en el tipo de donación de sangre porque yo les contaba de la donación de sangre total que es la sangre que, la más habitual esta que dura 30-40 minutos y que nosotros agendamos siempre en el banco de manera regular, pero muchos pacientes eh, se ven enfrentados a la necesidad de que te pidan donantes de sangre y donantes de plaqueta para una cirugía. Y eso es distinto, porque el donante de plaqueta es un donante que va al banco de sangre solo a donar plaquetas. Tiene otros requerimientos, requiere pesar al menos 55 kilos, requiere un mejor acceso venoso y no estar tomando antiinflamatorio en esos días. Es un paciente que nosotros lo contactamos, lo entrevistamos y le tomamos un hemograma para ver su recuento plaquetario, su, la cantidad de plaquetas que él tiene en la sangre, para poder conectarlo a una máquina que solo le saca plaquetas. Y esto eh, es un proceso un poco más largo. Nosotros no hacemos tampoco todo el mismo día. Ese día le tomamos los exámenes, le hacemos la entrevista y agendamos para otro día. Eso ya dura un par de horas. Eh, y ese donante puede ir a donar. Si sí, realmente podría ir a donar todas las semanas, pero nosotros hacemos que done una vez al mes en el fondo para cuidar los accesos venosos, más que todo, más que porque esté impedido de hacerlo. Pero es un donante distinto al donante de sangre. Y nosotros tenemos varios ahí, donantes fieles a la, a la donación de plaqueta, pero siempre los, los auditores van a escuchar en el fondo que cuando le piden donantes para sus pacientes o sus familiares, van a pedirle donantes de glóbulos y donantes de plaquetas, porque es distinto el tipo de donación. La donación de plaquetas de un donante podemos sacar 12 plaquetas, mientras que con la donación de sangre una unidad por cada donante. Es distinto. Entonces, quería hacer esa diferencia por si acaso se ven enfrentados a esto del de que le pidan distintos tipos de donantes. Clarísimo. Y eh, para redondear un poco la entrevista, ¿qué mitos hay en relación a la donación de sangre que son los más frecuentes? Oye, hay muchos. Y por eso yo creo que estas instancias son súper importantes porque la verdad es que mucha gente no se atreve a ir a donar por primero porque cree que no puede, no conoce las, las restricciones. Yo he escuchado muchas pacientes así hipertensos y si yo no puedo porque soy hipertenso, yo no puedo porque tomo remedio. Y eso no es así porque tal como conversamos recién, eh, si están compensados van a poder donar. O yo no puedo porque ya tengo más de 60 o porque tengo menos de 18. Y la verdad es que eso, eso parten ya siendo mitos muy instaurados, pero hay algo que está bien en la comunidad, por ejemplo, hay gente que cree que por donar sangre va a engordar. Y eso es muy común. Pues puede sonar gracioso, pero la verdad es que muchos creen que por dar sangre van a subir de peso y eso no es real. Otros creen que por dar sangre van a perder la visión, eso tampoco es real. Hemos escuchado que gente que cree que por dar sangre como que se va a volver adicto a donar sangre y va, si tu cuerpo va a sentir la necesidad cada tres meses o cada cuatro meses de dar sangre. Esos son mitos, solamente la verdad es que nada de eso es real. Eh, donar sangre nosotros tratamos en el banco y en todo el mundo que sea un procedimiento agradable y sea seguro. Créanme que velamos por, por cuidar al donante y no le vamos a extraer sangre si no está en las condiciones jamás y lo acompañamos durante toda la donación. Incluso después de dar la entrevista y haber donado sangre, ellos después pasan como una salita de post-donación donde les damos una colación y están un ratito ahí hasta que están, se sienten súper bien y se van. Ya lo, los acompañamos todo el rato y estamos muy preocupados también por. Por los exámenes que van saliendo y los van, si vamos detectando algo, los vamos, los vamos acompañando también en ese proceso después. Ahora, la idea sí es que la donación de sangre no se vuelva un control de exámenes y que la gente que vaya a donar sangre lo haga de manera voluntaria, no obligada y no para ir a testearse estos exámenes serológicos que conversamos inicialmente. O sea, la idea es que la donación de sangre sea una donación segura. nosotros tomamos los exámenes y detectamos algunas enfermedades, pero no todas probablemente que existen. Entonces, hay que ser conscientes también de que de todo lo que implica el procesamiento de esa sangre para nosotros después y que la idea es que sea útil para algún paciente. Bueno, muchas gracias, doctora Barzúa, por acompañarnos, estar con nosotros y entregarnos su conocimiento y experiencia en el Episodio de hoy. Muchas gracias, Constanza. Yo, solo como palabra de cierre, quería invitar a todo el mundo a que nos acompañe en la donación de sangre. Ahora que ya les comenté eh, un poco lo que nosotros tenemos, de qué se trata la donación, pero tú partiste diciendo que, que la sangre es un recurso escaso y la verdad es que una realidad a nivel nacional, nosotros la vivimos muy crudamente todos los días, cada vez que nos piden sangre para una cirugía y todas las personas que trabajan en el banco desde las secretarias que están en la puerta hasta los que están despachan la sangre finalmente sufren cada vez que nosotros nos dicen, "Oye, necesito sangre y no se va a operar porque no tiene sangre y nosotros tenemos que parar la cirugía por esa razón." Nosotros constatamos el año pasado que nos faltaron 2000 donantes de sangre, o sea, nos pidieron 14000 transfusiones y pudimos realizar 12000. Entonces, Hubo personas que se quedaron sin ser operadas por la sangre y hubo personas que recibieron mucho menos de lo que necesitaban. Nos propusimos este año llegar a 14.000 mil donantes de sangre. Fue una meta que nos autoimpusimos como banco al inicio de, a fines del año pasado. Y la idea es que estamos haciendo un montón de medidas para lograrlo, pero no sacamos nada nosotros si no entra gente a la sala de extracción. Entonces, quisiera yo también hacer un llamado para que nos acompañen, no tengan miedo, pregunten, agenden las horas o vayan a preguntarnos si pueden donar sangre, motiven a sus familiares, porque es la única forma de evitar eh, tener los problemas que estamos teniendo año a año y poder dar respuesta a lo que en verdad todos los pacientes de la región necesitan, porque nosotros no solo entregamos sangre al Hospital Hernán Enrique de Aravena, nosotros también distribuimos la sangre a los nodos, mandamos la sangre que necesita rica, Padre Las Casas, Petrusquien, Nueva Imperial y Lautaro. Entonces, nosotros distribuimos la sangre a toda Araucanía Sur y por lo mismo es súper relevante que contemos con la sangre para dar respuesta a todos los pacientes. Eso. Perfecto. O sea, es súper importante mantener un stock porque abastecemos a gran parte de la región. Eh, un poco pensando en todo lo que abarca el hospital. Eh, tal vez podríamos desmentir um, las complicaciones o, o aclarar qué complicaciones pudiera presentar el donante. En general las complicaciones eh, que son súper escasas, súper raras, super, super raras, rara, me toca muy poco haberme enfrentado a complicaciones en la donación, lo que más vemos son las reacciones vasovagales que le llamamos nosotros, que el donante... Mientras está donando, a veces eh, se marea un poco, siente como náuseas, mareo, lo que, se desmaya a veces. Eh, nos ha tocado en algunas ocasiones que el paciente vomita. Nosotros lo asistimos, las chicas están súper preparadas para eso ahí en la sala de extracción. Y si está muy complicado, voy yo, el tecnólogo también siempre está ahí presente. Pero lo asistimos, lo acompañamos en la sala de post donación y nos encargamos de él. La verdad es que ahí como que paramos un poquito para poder dedicarnos al donante y, y ver que se sienta cómodo también con la donación. Hay, hay algunos muy rara vez han ocurrido complicaciones más complejas, algunos se han desmayado y se han golpeado cuando ya se va retirando, pero eso ha sido muy anecdótico, la verdad. Muy raro que algo así ocurra. En general, por eso tomamos las precauciones que mencioné al inicio. Y como mencionaste en algún momento, también entregan una colación y hay una salita para descansar post-donación. Sí. Eh, post-donación, sí. ¿Hay algún otro punto que te gustaría aclarar que, que haya quedado fuera de la entrevista? Eh, um, la verdad es que. Es que no, yo creo que como que mencioné lo más esencial, la, la verdad es que lo que más me motivaba de hacer este tipo de entrevista es que estamos muy enfocados en difundir esto este año y siempre para poder ir aumentando las donaciones. Nosotros sabemos que este año nos pusimos una meta que era la brecha del año pasado y ya nos estamos dando cuenta que este año nos vamos a quedar corto aunque la alcancemos porque la complejidad de los pacientes de nuestro hospital y de los nodos ya es mucho mayor cada vez y eso va a hacer que necesitemos cada vez más sangre. Yo nosotros tenemos el hito de cuando por ejemplo se abrió el hospital de Padre Las Casas que ya requiere mal, más de mil unidades al año y ahora que se abrió el hospital de Villarrica que también va a ser un hospital, o sea, abrió el nuevo hospital de Villarrica, con mucho más complejo que incluso cuenta con salas de intensivo, intermedio, eh, van a requerir mucho más más sangre de la que le estamos distribuyendo ahora. Entonces, sabemos que tenemos una tremenda tarea por delante y, y a, mí, a nosotros nos interesa mucho como equipo y difundir esto para poder hacer que la donación se potencie. Estamos muy interesados en poder dar respuesta a todo y no tener que, que ver que están suspendiendo cirugías o, o están pacientes recibiendo mucho menos de lo que debieran porque no tenemos cómo apoyarlos. A mí me gustaría agregar una pregunta, con una donación, ¿yo a cuántas personas puedo ayudar? Con una donación de sangre total a tres personas, porque dona glóbulos rojos, plaqueta y plasma, en la práctica en eso se, se fracciona tu, tu donación. ¿Sí? En el fondo nuestro lema es que con una donación sangre va a salvar eh, tres vidas, les invito a que estén atentos igual a nuestro Instagram y a las redes sociales porque nosotros igual estamos siempre difundiendo estas cosas. Ahora tenemos el lema este mes: eh, abril, donantes mil, porque queremos superar los mil. Este mes hay, hay meses en que lo hemos logrado y otros no, pero para llegar a nuestra meta lo necesitamos. En junio se nos viene el mes del donante, hay un día del donante que es el 14 de junio, pero queremos que todo el mes. Eh, tener muchas actividades para poder apoyar la donación durante el mes completo. Así que ojalá nos puedan acompañar y de verdad, ojalá puedan estar atentos a nuestro <coughs> a nuestras redes sociales porque necesitamos muchos donantes este año y siempre. Perfecto, entonces nuevamente muchas gracias. Y los invitamos a todos a estar atentos a las redes sociales y a conectarse a la próxima edición de Doctores en Línea. Muchas gracias por la invitación.